qué chévere tenerlo acá en mi casa, hermano. O más bien yo estar en su casa, porque esta es su tierra. Buenavista, Boyacá, qué tierra tan bonita, hermano. Me enamoré de esta tierra. Yo, ¿usted qué hace aquí en esta tierra, hermano? Yo lo veo para arriba, para abajo. ¿Qué es lo que se conoce? Le presento antes a Dairon. Dairon. Bueno, mucho gusto. Un saludo. Estoy nervioso por la cámara. Todas las personas que nos sintonizan, que en este video, bueno, me presento. Gracias, profe, por este espacio. Yo soy Dairon Arevalo, un joven muy inquieto y muy curioso. Estoy quemando. Toma tintico, ¿no? Bueno, sí. Que si no, no hay más. Listo. Un joven muy curioso, yo ahí. Muy inquieto y muy curioso acá del occidente de Boyacá. Estamos, como se lo ha dicho, en Buenavista, un pueblo de la provincia del occidente. ¿Hace cuánto eres más acá? Yo estoy acá hace más o menos 2 años, más de 2 años. Ya, pues no radicado, voy y vengo cada vez que me dan un bonito en el distrito. ¿Su merced toda la vida acá? Desde que nací, señor. Venga, hermano, cuénteme un poquito de Buenavista, Boyacá, viejo. ¿Dónde queda? ¿Cómo se llega, viejo? ¿Qué hay? ¿Qué puedo encontrar? Bueno, Buenavista es un pueblo que queda aquí en la cordillera oriental. Estamos, o compartimos un espacio geográfico con 15 pueblos más que conforman esta provincia, como lo es nuestra capital o cabecera, Chiquinquirá, muy conocido pues por la Virgen de Chiquinquirá. El occidente también cuenta con zonas como los Muso, Borbur, Quípama, La Victoria, Otanche, Pauna, Caldas, San Miguel de Sema, Saboyato, Lunguá, Briceño, Coper, Maripí, convergen todos estos pueblos y también pues en este caso ese territorio anfitrión donde nos encontramos el día de hoy, como es Buenavista. Buenavista es un pueblo de 126 kilómetros cuadrados, pues muy privilegiado por el clima, tiene 3 pisos térmicos que oscilan desde los puntos más altos, que son los 3.200 metros de altura. Escucha, hasta los alto. 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Aquí en cuánto estamos nosotros? Porque está haciendo frío, ¿no? Bueno, yo he confundido y he nombrado mucho este lugar como Santa Rosa, pero no, la vereda es La Honda. La Honda, pero no, no diga a todos porque pronto me van a caer acá. Estamos en La Honda, estamos en la Yamaha. Van a llegar acá todos. Ah, bueno. ¿Qué tal que tenga fanáticos de algún día, hermano? No hay problema, las fanáticas es lo que me preocupa. ¿Qué? Y bueno, yo creo que aquí estamos como una altura más o menos aproximada sobre los 1800 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es cálido, es sabroso. Esta hora un poquito más frío, pero es sabroso. Oiga, hermano, ¿nacido aquí usted en Buenavista? Sí, señor, 9 de diciembre del 97. 9 de diciembre del 97, ¿y estudió acá también su colegio acá? Sí, tuve la fortuna de compartir en un principio en el colegio del casco urbano, pero tuve una niñez bastante tremenda, para lo cual... ¿Tremenda que traumática? No traumática, sino... Necesitamos alguna psicóloga, ¿no? Seis psicólogas en la audiencia, por favor. Venga, no. Yo era el trauma de muchos, de muchas. Pobres profesoras, hermano. Oiga, viejo hermano, y acá hay altas escuelas, hay escuelitas, colegios. ¿Cómo es la vida de la educación acá? Es que se llaman las gafas del profe, me gusta preguntar sobre eso. ¿Sí? Bueno, pues la educación acá... Contamos que un privilegio es que aún sigue siendo muy rural. Sé que el municipio cuenta con 23 veredas, pero no garantiza que 23 veredas con 23 escuelas, porque yo he visto algunas abandonadas, viejo, dejadas de la mano de Dios. Hay sectores donde pues, ya no hay niños, esas escuelas pues sinceramente quedan abandonadas. Y entonces las veredas convergen en ciertos puntos. Pues hagamos una invitación, gente de Buenavista, a ponerse a tener hijos porque necesitamos bienes. A reproducir. Reproducidos. Multiplicados. Y claro. Entonces, veredas donde convergen los muchachos. Tenemos dos colegios. El urbano, que es el José María Silva Salazar, y el rural, que es el técnico... Agropecuario La Granja. Ah, técnico, acá sí, lo conozco acá. ¿Es técnico, hermano? ¿Y qué hacen allá? ¿Es técnico en qué? Bueno, o sea, no, ¿qué productos salen o qué? Sé que los muchachos, digamos, el de Buenavista trabaja los técnicos en sistemas y los técnicos en alimentos. Y el rural, en este caso, pues trabaja todo el tema agrícola o agrario, que lo dictan directamente allá al SENA o los docentes de la misma institución. Ah, bacanísimo, hermano. ¿Y usted salió de cuál? Yo salí del José María Silva Salazar,
como técnico en sistemas. ¿Pero eso no tiene una vaina que es turística? ¿Eso no es el colegio que tiene una vaina turística? Sí, ese es, en este caso es el Colegio K, más conocido como Colegios Amigos del Turismo, el cual el municipio pues tuvo la suerte de vincularse, si no estoy mal, para el 2020 o 2021 llegó a ser parte del programa en este caso. Ya chévere, hermano. Venga, usted está muy formal, dice, suéltese un poquito, hermano. No es tan formal, hermano. Va a cambiar esto por una bebida más fuerte. No, pero por un guarapo. Ya es para jartarnos ya. Por un guarapo. Oiga, hermano, ahora sí, entonces me está contando de Buenavista, Boyacá. ¿Cómo se llega a Buenavista, Boyacá, si estoy en Bogotá? Bueno, Buenavista está a 2 horas con 30 minutos aproximadamente de Bogotá. La ruta es muy simple. Bogotá-Chía, Chía-Zipaquirá, Zipaquirá-Ubaté, Ubaté-Simijaca y Simijaca-Buenavista. Prácticamente es la misma ruta Bogotá-Chiquinquirá, pero la única diferencia es que un pueblo antes de llegar a Chiquinquirá, que sería Simijaca, se desvían para Buenavista. Bueno, hermano, y acá que se da bien, porque yo veo que todo es muy verde. A mí me ha gustado, no he podido recorrer tanto Buenavista como he podido. Y he visto muchos productos agrícolas, hermano. ¿Qué productos se van acá y digamos que qué riqueza hay acá en flora, fauna, turismo? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay para hacer? O sea, llego a Buenavista y ¿qué hago? Bueno, Buenavista... ¿Cómo chorizo en la casa de su mamá allá? Bueno, sí, está bien. Hay bastante. O sea, culturalmente somos muy ricos, como lo es también ambientalmente. Entonces, en temas culturales, pues todo el tema agrícola... Les comentaba que tenemos 3 pisos térmicos, se produce de las zonas más altas como lo es el cultivo de papa, el frijol, la arveja, ya un término más medio como el tomate de árbol, tomate de guiso, la gulupa, la granadilla, y en la zona más baja los cítricos, ahorita está muy de moda también el limón tahití, la naranja, la mandarina, el aguacate, has, papelillo. Sinceramente hay un dicho y es que lo que no sea lo que no se siembra, viejo, sinceramente acá en este pueblo. Culturalmente pues está la gastronomía, que la cual nos ha vendido por muchos años y es un producto insignia, y es el chorizo con arepa. Entonces han sido 3 generaciones de familias que se han dedicado a la producción de estas comidas. ¿Y cuáles generaciones, cuáles familias? Porque yo veo unos, o sea, hay 3 tienditas, ¿sí? Donde uno va y compra eso, ¿son las familias? ¿O son 2 tiendas? 2, ahorita son 2 tiendas. O sea, que la otra que entró, no, eso es un restaurante, es piratera. Por allá en los años 80 todavía, pues... Se nos enfrió el tinto. En los años 80 se hablaba de una señora llamada María Ramos, que empieza vendiendo arepas en un kiosco. También mi abuela, Rosa Elena Sosa, ella vendía arepas fritas aquí en el municipio. Le inculca a mi tía Mercedes, que es una de las personas que hoy en día tiene un asadero, y también a mi mamá, porque pues se conoció con mi papá, hijo de Rosa Elena Sosa, y ella pues le inculcó como buena suegra a mi mamá todos los saberes de la cocina, y pues en este caso heredó la creación de arepas y chorizos. Oiga, bacano, hermano, ¿eso es lo que llaman longaniza? ¿También la misma longaniza? Pues... Ah, bueno, sí, es la longaniza. Hablemoslo en ese término, porque el chorizo sé que es molido, y la longaniza ya es un embutido picado directamente. O sea, que el vegetariano acá... Uy, en el vegetariano. Voy a encontrar también sí, el vegetariano sufre un poquito. Y hemos traído vegetarianos cuando realizamos algunas actividades con relación al turismo o invitados. Porque acá lo que hay es productos veganos. Pues, digamos que naranja, todo esto que usted me está diciendo es sumamente orgánico, ¿no? Yo veo que acá hay pocos pesticidas, pocas cosas de esas, ¿no? Es como muy sano. De alguna forma u otra, sí. En este caso... Pues no es netamente orgánico, porque pues el concepto hoy en día es cero químico, pero ya los productos desde las semillas ya vienen sí, genéticamente modificados. Entonces, hablar que orgánico, no, más bien procesos naturales, llamarlos de esa forma, pues para no generar como esas confusiones. Oiga, hermano, ya había preguntado y usted se desvió el tema. No le quedó. A ver. ¿Qué hay para hacer acá en Buenavista? ¿Qué hay para hacer? Entonces, yo he visto que la gente juega tejo. Uh-huh. Me encanta jugar tejo, echar pola, porque soy boyacense. Me parece que eso es una unión cerveza y boyacense. Es una simbiosis ahí bien, bien chévere. Pero, ¿qué más allá? O sea, ¿qué más? Me decía que lo cultural también hay que hay vestigios o que hay de las culturas que antes habitaron acá. ¿Qué culturas habitaron acá? Cuénteme todo eso, que usted es experto. Bueno, como tal, pues para hacer hay un montón de cosas. Yo creo que en el campo del trabajo nunca falta. Siempre hay algo para hacer y, bueno, usted lo decía, el jugar tejo.
Hay una canción muy reconocida de los Hermanos Cifuentes que dice: oiga, vámonos para Buenavista a jugar tejo. Y suena la mecha y se prende esa vaina ahí con su guacharaca y su carranga. Se la recomiendo, los Hermanos Cifuentes. Buenavista es muy rico en temas, pues, sus paisajes. Yo creo que de ahí también se viene su nombre. En este caso, pues, toda la vista que ofrece hacia el occidente, hacia la zona del oriente. Para hacer, tenemos una riqueza hídrica impresionante, pues. Nuestra altimetría es quebrada, lo cual nos ha permitido identificar más de 14, 15 caídas de agua que existen en el municipio. En temas ancestrales, algo que también favorece mucho el pueblo es que el pueblo es un punto donde convergen dos culturas indígenas que llegan por la zona oriental y por la zona del occidente en este caso. Por la zona oriental, pues tenemos lo que es la zona de Zipa, Bacatá, los Chichas Muiscas, en este caso, pues muy cerca con Chiquinquirá. Y por la zona occidental, que llegan más conocidos como la familia de los Caribes, que vienen de la zona del Atlántico y del Pacífico, y que al occidente Boyacá llegan pues por la cuenca del río Magdalena, a lo que hoy es Puerto Boyacá, y empiezan a entrarse más, ¿sí lo dije bien? No, entrarse más. A entrarse más, sí, 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 hacia el occidente Boyacá. Bien, igual por los braques y los... No, creo que lo puedo decir bien. Y en Buenavista pasa algo y es el punto donde estas dos culturas pues convergen. Tenemos vestigios, su merced lo ha dicho, en la zona alta como es la vereda de la Laja, más conocido ese lugar como la Roca Madre, y en la zona más baja del municipio, una de las zonas más bajas que es la vereda Cañaveral, como Piedra Rá. Pero pues nosotros en temas de investigación y cosas que les contaremos más adelante, tenemos tres hallazgos arqueológicos dentro del mismo municipio en este caso. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Bautizamos uno como Piedra Suárez, en honor a la familia que nos hace la invitación a su finca y nos lo presenta. Yo hubiera invitado, ya se llama Piedra Hurtado. ¿Los Hurtados? Acá debe haber algo viejo invitado para que algo lleve mi nombre. Nombre de familia. Encontramos también lugares en la vereda de la Herradura, Santo Domingo, y en este caso San Miguel. Son los tres lugares donde se han encontrado más hallazgos y vestigios arqueológicos. ¿Usted tiene una ¿qué es? Una fundación, una organización que hablan de toda esta vaina, ¿cierto? ¿Usted es arqueólogo, antropólogo? Bueno, ¿cómo se llama la organización? No, pues yo no soy arqueólogo, yo he sido ¿Cómo se llama la organización? Esta es una empresa hoy por hoy, pero nace como un proyecto hace 5 años, un proyecto de investigación. Hoy por hoy jamás nos imaginábamos que esto iba a pasar y que íbamos a estar en este cuento del turismo. Pero hace 5 años empezamos desde la investigación con un proyecto llamado Rescatar, Preservar y Promover. Rescatar, Preservar y Promover, yo estaba diciendo entonces. Y se dedican a eso. Hoy en día sí son, ya nos constituimos como una agencia de viaje, hemos madurado en el proceso, donde simplemente un día nos pusimos a averiguar qué es Buenavista, pero no aparecía nada. No habían libros, no habían fuentes, o de pronto sí las había, pero no las conocíamos o no las teníamos organizadas. Nada reconocido. En este caso, nosotros empezamos con la creación de un libro de historia, recuerdo tanto que entrevistamos a las 3 personas más antiguas de cada vereda, pero en el momento en empezar a hacer esas visitas y relacionarnos con las personas, la gente empieza a hablarnos también de los lugares. Entonces yo vengo a visitar al viejito Ernesto. Gracias. Y Ernesto me echa el cuento de la importancia que tiene aquí esta quebrada. Esas rocas que tienen en mis casas llevan más de 100 años ahí. Esto se llama técnica. 200 años. Esta técnica se llama piedra seca. Sí. No tienen cemento. No la ven, hay unas piedras, hay unos pináculos de piedra donde descansaba hace mucho, mucho tiempo. Aquí había un trapiche. Uh-huh. Entonces ahí descansaba el trapiche y pues ahora descansa esta pequeña cabaña donde estamos hoy. También lo sé, hermano, también sé algo. Descansa esta barriga. Descansa hermosa barriga. Okay. Le dijo el tamal a la olla, ¿no? Le dijo el tamal a la olla, Dios, te está engordando. Es que uno muy flaco se ve muy pobre. Y hermano, en Buenavista se come bueno, vio. Acá se come todo el tiempo, vio. Se come rico. Venga, pero más allá de usted burlarse de mi hermoso cuerpo. Entonces me estaba contando que su ya es una empresa consolidada y cada ser... turismo aquí a Buenavista. ¿Y cómo los contactan o qué ofrecen ustedes? ¿Ah, listo? Yo los llamo y le digo, bueno, ¿usted qué me recoge? ¿Hay un transporte? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo sería la vuelta? Bueno, pero entonces voy a terminar rápidamente. Okay. Cuando el proyecto empieza, empiezas con la creación de un libro de historia donde entrevistamos a las personas más antiguas de cada vereda.
lo cual nos dio relación con los lugares y estas personas, y nace también la creación de un inventario de sitios naturales y culturales. Pero aparte de eso también, cuando empezamos la investigación en campo, poniendo las botas y el sombrero, empezamos a encontrar elementos y objetos indígenas, y nos da una tercera propuesta de valor, que es la creación de un museo histórico cultural comunitario. De esas tres propuestas de valor, solamente se terminó hasta el momento el inventario, que es el inventario más completo y más grande que tiene el municipio, que lo hicimos con varias juntas de acción comunal, asociaciones y la población local del municipio. El libro y el museo siguen en proceso porque pues come muchos recursos y también come mucho tiempo en estos momentos. Entonces se hizo una pausa, continúa este año nuevamente, se retoman las labores y hasta ahí fue eso, ¿sí? En ese punto. Y de ahí nos dimos como un espacio para empezar a mirar de qué manera podemos llevar esta investigación a una forma que nos genere dividendos efectivos. Y en el turismo encontramos la oportunidad. Bacano. ¿Y usted es arqueólogo, antropólogo, científico social? ¿En qué sociólogo? ¿Qué camella usted? ¿Qué estudio? No, como tal, yo tengo un técnico en sistemas. Actualmente soy estudiante de séptimo semestre en Contaduría Pública de la UPTS en Chiquinquirá. Pero ¿ya la universidad pública? ¿La universidad pública? Sí, universidad ¿matrícula pública. Cero? En este momento sí, afortunadamente. Hermano, qué chévere, viejo, que tenga matrícula cero. Hay que seguir luchando por tener eso. ¿Y qué más, hermano? Y en este, bueno, entonces... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Que está estudiando, usted está estudiando contaduría y está metido en todo este cuento de buscar... Ah, sí, ya volví. Ya agarré señal. Quiere también salir, así que le hagan su propia película con el látigo y el y no, soy Indiana, no soy Indiana Jones. El látigo lo doy. Indiana Jones de Buenavista. No crea, y me he ganado el apodo. Tengo las fotos con los cráneos, con los elementos indígenas. No se han podido publicar, pues, para no generar polémica, sí, pero tal cual ha salido por ahí en las redes sociales. Indiana Jones de Buenavista. No, y mira lo chistoso, porque llegó un punto donde no solamente como que uno se hace famoso aquí en Buenavista, sino a nivel de occidental, departamental, hasta nacional. Hemos llegado a muchos escenarios, siendo la voz de muchas poblaciones, y la fortuna también, el orgullo de llevar ese mensaje, no solamente de Buenavista, sino realmente de todo un territorio, y mostrando lo bello que tiene también. Qué bacano. ¿Y cómo hace para conocer la contaduría, mezclarse con todas estas vanas turísticas y todo? ¿Cómo lo ha pensado? ¿Cómo lo envuelve? ¿Se ha querido hacer más con esto de la educación formal universitaria? Ha sido un proceso muy curioso. Tengo unos profesores locos realmente que me han motivado. Casi todos los profesores están locos. Y ojalá fueran más. Porque he tenido docentes que me han mostrado una contaduría mucho más allá de los números, las cuentas, las ganancias y las pérdidas. Uno me pasa un libro una vez y me pone a leer Etnocontabilidad Precolombina. Y claro, y era como los indígenas, en este caso los incas en Perú, llevaban por medio de un elemento llamado quipus, las cuentas y el patrimonio que ellos tenían en comida y en tierras en este caso, ¿no? Y la contabilidad hoy en día tiene que ser más indisciplinada, no solamente centrarse en su área, sino porque no hablamos de una contabilidad verde, de una contabilidad azul, de una contabilidad ambiental, que es muy importante, porque pues yo creo que hoy en día ser buen profesional no solamente es cumplir sus labores, sino repensarse el mundo y cómo también transformar el mundo. Estamos con Dairon Arévalo, el Indiana Jones de Buenavista, el antropólogo que se la pasa esculcando los huesos de nuestros queridos. No hay así que profanador, porque no soy tampoco. No, yo sé que es. Sí, y eso es un problema que se dio acá. La guaquería comenzó a darse y comenzaron a romper por cualquier lugar. Esa guaquería ilegal y toda esa cantidad de búsqueda de tesoros, que a la final lo que hizo fue maltratar el territorio, acabar las aguas. Eso fue una vaina terrible, hermano. Que obviamente hoy no alcanzamos a hablar de todo eso, pero es una problemática para estudiar. Entonces llega ese Dairon, ¿cierto? Que es contador, termina metido en el mundo del turismo, termina hablando de comunidades, sé que ha viajado por hartos lugares de Colombia, comienza a ver cómo podemos potenciar estas veredas y este territorio, como potenciarlo turísticamente para traer riqueza económica también a nuestro campesinado. ¿Cómo es el campesino de acá de Buenavista, Boyacá? ¿Qué vive el campesino, hermano? ¿Cómo es el diario de subsistencia de nuestros campesinos en este territorio? Bueno, este es un territorio que, pues, yo creo que se ha caracterizado en el occidente no por dedicarse a las esmeraldas, sino a la producción agrícola, más conocido también como la dispensa agrícola del occidente Boyacá. El diario vivir de un campesino, pues, creo que usted lo ha dicho perfectamente, es diario.
No quiere decir que pues hay mucho en abundancia, pero aún la gente aquí vive de un jornal, de lo que produce, de lo que tiene en su casa, como es la seguridad alimentaria, la soberanía también, ¿no? Que es muy importante. Es que también se han perdido, tristemente, pues. Mi perro cansa el nombre. Pero el diario vivir no es fácil. El trabajo en el campo, pues como bien sabemos, la mano de obra ya es escasa, los insumos están carísimos y los productos no se venden. Entonces hay que empezar a replantear cómo ahora también invitamos a que un campo con campesinos, pero también un campo con juventudes. Con juventud, se ha ido la juventud del campo. Uno no encuentra, yo joven se ha ido a dónde, porque la oportunidad, acá no hay una universidad, no, la universidad más cercana que Chiquinquirá. Chiquinquirá, que siempre es como 2 horas de desplazamiento de acá. Hora y media de desplazamiento. Todos los días. Sé que ha llegado la universidad pública gratuita y se están desplazando, nuestros jóvenes se están ingresando acá a las universidades. Es una vaina que es loable este gobierno, que lo aplaudo, que es el traer lejos del campesino y llevarlo a la universidad. Me parece que es una vaina en carreras que también se devuelvan, como agricultura, agronomía, todo esto, ¿no? A la profe, y yo creo que también algo que tiene que ver, a los jóvenes nos han dado una carga y una responsabilidad, es que los jóvenes no quieren, es que los jóvenes no les gusta trabajar, pero simplemente parto de algo tan básico, no más la educación que nos dieron en la casa. A mí y a muchos otros jóvenes nos dieron un concepto del campo como castigo. ¿Y qué pasa? Muchos padres castigan a sus hijos recogiendo leña, castigan a sus hijos cosechando, castigan a sus hijos echando azahón, castigan a sus hijos labrando la tierra. Y nos hacen ver como si el campo fuera un castigo. Y no debería ser de esa manera. No estudie porque se va a quedar usted para trabajo. O estudie para que no sea como su papá. Sí, sí. Estudie para que no le toque como a su papá o a su mamá. Entonces también hasta la misma educación en la casa influye mucho en las clases. Claro, incluso había un concepto acá que intentaban tener muchos millennials y transmillennials y los anteriores de estos. Como campesinos, decían, es campesino. Y como que ofensa, le decían campero. Uy, no, pero que no me ofenda. Cuando debería ser toda una simbología, el concepto muy, muy diferente, tiene un significado muy, muy diferente. Labor, sin campo no hay ciudad, y eso se sabe. Venga, pero antes de que ponernos melodramáticos, vamos a hacer algunas preguntas de profesor. A ver, le voy a hacer 3 preguntas. Bueno, ¿listo? Vente pues. Listo, la primera. Dicen los chicos, háblame de tu outfit. Hábleme de su pinta, viejo. ¿Por qué este chirito y estas cosas, hermano, que se pone ahí? Yo no entiendo la ruana, okay, porque okay, me da frío, hermano, y el chirito. Sombrero porque pico de artista, pero realmente es para tapar la calva, ¿sí? ¿Por qué esa pinta, hermano? ¿De dónde proviene? No, esta pinta sí ha sido muy original, muy particular, ya llamaría en ese sentido. Cuando empecé el proceso de investigación, siempre, pues, a mí me ha gustado la jata. Esto se conoce como jata o bufanda o chemal, más conocida. Sí. Y me ha gustado usarlas. Me gustaba siempre lo militar. Y, pues, en las salidas, en el campo, yo no usaba sombrero ni gorra, sino me ponía la jata y me servía muchísimo para el sol, para el frío. Y más porque yo me movilizaba mucho en moto en ese entonces. Queríamos sacar una de Buenavista. Una hat, ah, ok. Sí. Bueno, un buen elemento de la marca. Bueno, deberíamos sacarla nosotros, una propiedad. Y el sombrero, tuve la fortuna de ser becado por el Departamento de Boyacá y la Fundación del Parque Panaca y también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un entonces, y me mandan al Departamento de Quindío, donde pues hice muchos amigos, y en un acto muy solidario me regalan ese sombrero quindiano. Lo cuido mucho, desde que me lo regalaron, sinceramente no me lo quito. Y, no se lo he lavado, sí. La verdad no, los sombreros no se lavan, se limpian. Sí, hay que ponerse, bueno, póngaselo de nuevo. Menos mal estamos aquí. Ah, ya vine aquí a hablar. No, mentira. Y me dieron el sombrero, lo cual pues lo tuve muchos tiempos en mis salidas, en mis espacios, en mis escenarios, y he generado una identidad en torno a eso, a la forma en que uno viste. Y tiempo después conocí un buen amigo, Oscar, del Quindío, que es pastuso, y algo muy particular es que en el pasto, esto se le reconoce o se le llama chumbe, y el chumbe las mujeres en los Andes lo usan, 2, para amarrarse a los niños al pecho, o cuando nacen los envuelven en unas cobijas y con eso mismo sujetan a los bebés. Y ellos lo usan mucho en los sombreros. Vayan a Nariño, vayan a Pasto y ven mucha gente con chumbes en los sombreros. Esperaré, me encanta mi chumbe más adelante, porque este sombrero mío está muy, muy, muy simple. Okay. Vamos a ponerle un chumbe. Ahí ya, ya tiene el primer encargo. Esto lo ha hecho muy particular en esta región, que no estamos acostumbrados a ver un chumbe. Chévere, chévere. Oiga, hermano, segunda pregunta, dijo. ¿Para dónde va Iron?
Uy. Yo lo veo, ¿cuál es el problema? Yo, desde que llegué acá a este territorio, pues yo he visto por ahí en una moto, por un lado, por otro. Hizo la vez pasada una carrera ciclística. Sé que está montando ahorita una vaina atlética. Sé que está haciendo vainas para atraer turismo. Sé que promueve y habla con todas las gentes. ¿Para dónde va Dayon? ¿Qué va a hacer de Dayon ahora? ¿Es un líder social, ambiental, ecológico? ¿Solo se mueve y la gente lo ha convertido en qué? Pues yo no sé, no me gusta darme el título ni asumir el Pues se lo liderazgo doy. de Líder social. ni asumir el liderazgo de ninguna población, pero si me preguntan quién soy, no sé. Soy muy sincero porque sigo en esa búsqueda. Solo sé que encontré un propósito en este proyecto, lo estoy transformando y volviendo un proyecto de vida y es en el turismo con tres propuestas de valor: servicios turísticos, eventos y productos con una marca que es rescatar, preservar y promover. Okay. Espero esto que sea original de acá. Ok. Para, y el de y la vaina de mi sombrero. Bueno, yo tengo un chumbe, se lo voy a Eso. regalar, lo tengo ahí en Chiquinquirá. Acabamos de sacar el chumbe para Ernesto. Y algo que me ha gustado en el turismo es que el turismo es como el chigüire en el llano, en el Casanare. Uno ve los chigüiros, o las más como conocidos como carpinchos, nadan con las babillas, con los caballos, con la gente. Es como ese amigo de todos. El turismo es igual. Y me ha permitido, desde este mismo término, trabajar en temas ambientales, trabajar en temas culturales, trabajar en temas comunitarios, que ya no es lo mismo cultural con comunidad, trabajar en temas económicos y trabajar en temas políticos públicos. Es muy dinámico, es muy biodiverso. Y ahorita yo creo que se viene una sexta dimensión y es todo el tema de las tecnologías Claro, en el turismo. estaremos presentes. Entonces, sí, se nos han abierto muchos espacios, muchos escenarios, muchas mesas y muchas voces para hablar de medio ambiente, para hablar de cultura, para respaldar comunidades, para generar economía y para formular las políticas públicas. Bacanísimo. No es la tercera pregunta, pero es un paréntesis. ¿Hay redes sociales de su proyecto? Sí, tenemos Instagram, Facebook, TikTok como rescatar, preservar y promover. Rescatar, Preservar preservar y y promover. promover en eso. Arroba, ahí lo encuentran Y se en encuentra esas redes sociales. perfectamente. ¿Usted sigue las gafas del profe? Sí, señor. En YouTube, Sí, señor. en Facebook Instagram y en TikTok. y en TikTok más que Perfecto, todo. hermano. Excelente. Ahora sí la tercera pregunta, viejo. ¿Y para dónde carajos va Buenavista Boyacá? Yo voy a serle sincero. Yo vengo a Buenavista Boyacá, yo voy subiendo de Simijaca, encuentro una cantidad de huecos bien importantes que hay que esquivar. Sí, a veces uno dice, pero ¿para dónde van los recursos de las carreteras? Entonces el alcalde dice que no es el alcalde, sino que eso es del municipio, del departamento, el departamento que es el municipio, en fin, todo el mundo. Bueno, bien, ahorita que volví, ya han tapado algunos huecos, ¿no? Estamos estrenando al alcalde, entonces va tapando huecos, van. Hemos llegado a un mejor territorio. Chévere, eso se da en casi todos los, digamos, en todos los departamentos, en todos los pueblos y los municipios. Entonces yo llego a Buenavista, tal, y digo, ¿para dónde va este pueblo? Voy a hacer una crítica muy constructiva. Entonces yo llego a algunos pueblos turísticos y encuentro casas que son, si voy al Quindío, voy a otros lugares de Boyacá, Santander, encuentro pinturas, encuentro casas muy coloridas, que me dan ganas de entrar, conocer de la cultura, hay cosas artesanales. En Buenavista no. Es como un pueblo, un barrio más de Bogotá, uno llega a la vuelta, no hay nada que llame la atención. Entonces digamos que turísticamente me parece que debería ser potenciado. Y de ahí vengo a ver los hermosos paisajes que hay acá, porque hay unos paisajes espectaculares. He subido algunas fotos acá, el paisaje es muy bonito, la tierra siempre es verde. Eso lo reconozco de Buenavista, la riqueza de la gente, el saludo, la amabilidad, que acá no se pierde nada, la seguridad. Es increíble la forma en que la gente se cuida, eso me parece muy bonito. ¿Y para dónde, teniendo en cuenta todo eso que ya se ve acá, para dónde va Buenavista? Bueno, yo creo que Buenavista tiene algo también, y es que se ha vuelto un buen vividero, no solamente de los locales, sino también de los visitantes y de gente, como su merced llegó acá a este pueblo, Gente guapa, yo. gente guapa, Gracias. chaparritos, Hermoso. barrigones. Y mi preocupación, ¿cuál es? Que mucha de esta gente que va a empezar a llegar a Buenavista, no va a llegar a producir. Mucha de esta gente llega a consumir. Mi Buenavista 2050
Pues déjenme imaginar, déjenme hacer utopías. Futuro más. Sí, déjenme soñar tanto, diría yo. Es una buena vista con muchas aves, es una buena vista muy limpia, una buena vista que tenga civismo, que reconozca su origen, que valore su gente y lo mejor de todo que sea reconocida, ¿no? Pero aún así con el occidente Boyacá. Mi preocupación es que pues cada día la gente ya pues está empezando a vender sus tierras y los muchachos ya no están trabajando en el campo. Y apareció la Agencia Nacional de Minerías en el año 2021 y nos emite unos comunicados donde pues hacen un mapeo y del 100% de 126 kilómetros cuadrados, Buenavista es apta para explotación en carbón. Voy a botar la cuña. Buenavista es apta para explotación en petróleo. Buenavista es apta para explotación en gas y tenemos dos licitaciones esmeralderas. Veo en el turismo la oportunidad de cambiar todo esto de alguna forma, como de porque se tiran todo, sí, no, de cierta no, manera no. Se añaden, es que a veces con ciertas cosas llega violencia, con ciertas cosas llegan unos pueblos maltratados por muchas, uno lo ve donde hay en este momento, digamos, oro, donde hay riqueza esmeraldera, pues, que se han enviciado muchas cosas, tuvieron, y acá se vivió una violencia por eso, me da miedo, ¿no?, que se termine dañando la tierra. Sí, entonces yo creo que el turismo que yo visiono para el municipio y para la región es como ese punto de apoyo, donde pues gracias a él se puede dar y reconocer una cultura, se dinamiza una economía. Algo muy chévere del turismo es que el turismo es uno de los sectores, hace parte del terciario de la economía, del sector terciario de la economía, en servicios en este caso, y me permite generar mucha fuerza o labor de trabajo con muy pocos ingresos. Hasta yo, formular una buena idea, un cuento bien echado, yo vendo un servicio, vendo un producto en el turismo. Entonces, yo creo que Buenavista se proyecta turísticamente. No olvidemos que se viene la construcción de la Ruta del Sol por el occidente, la doble calzada por el oriente, y estos pueblos que ahorita están en su máximo apogeo, en su auge, como lo es Villa de Leyva, Barráquira, que están ya muy cerca de la región, ya la gente va a empezar a sacarlos y a empezar a visitar otros sectores que son y ofrecen un turismo alternativo y diferenciado. Qué chévere, hermano. Ahí es donde espero estar, acá en mi humilde rancho ofreciendo tinto y hablando con tantas personas que seguramente van a llegar. Oiga, hermano, qué chévere que usted conozca tanto de su territorio, qué chévere que lo esté potenciando. A veces tienen que venir extranjeros para hablar y que la gente les preste atención. Es terrible, ¿no? El síndrome del Salvador Blanco, que es que vengan extranjeros a hablar de nuestra tierra y a veces no prestan tanta atención a los colombianos que hablamos de nuestra propia tierra. Y entonces, yo comparto este mensaje y es, no importa usted dónde sea, pero si a ustedes se le da la oportunidad de hacer quedar bien a su pueblo, hágalo, véndalo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a otras partes y le preguntan qué hay para hacer, no, es que mi pueblo es un modriero, que no sé qué, que si se llama. El nativo, el colombiano, no quiere muchas veces o no promueve lo bonito de su territorio. Y siempre está hablando mal y rajando mal. Y algo que uno tiene que hacer es, así como la mamá, el pueblo es eso, la mamá de uno. Y así su mamá sea lo peor. Entonces, eso es, si siempre se nos da la oportunidad de hacer cambio a nuestro pueblo, hay que hacerlo. Porque es que nosotros mismos nos encargamos de hablar mal de nuestro pueblo afuera, cuando no es así. Es más, miren, en pandemia, si algo nos enseñó la pandemia, es a regresar a los orígenes, es a volver de donde venimos. Y la gente vuelve a su tierra y a donde nació, porque ella no tiene que perder. Usted puede perder el trabajo, usted puede perderlo todo afuera, pero mientras usted esté en su tierra, a usted no le va a faltar el plato de comida ni el trabajo siquiera, porque ya no tiene que perderlo acá. Qué chévere, mi hermano. Oiga, viejo, ¿qué tal el café de acá? ¿Qué tal el café que producen? ¿Sí es bueno? Bueno, tengo entendido que hay dos cooperativas que compran el café. No sé mucho de café. Corté. No, está bien. Se llama un tinto con el profe, hermano. ¿Cómo a compadre? Pero se vende bastante. Yo creo que algo que también, y un paso muy importante que tiene que dar Buenavista, nosotros que hemos estudiado mucho la historia, nuestras prácticas agrícolas siguen siendo las mismas de hace 200 años. El salto que tiene que dar Buenavista y el llamado a las personas es a la transformación de los alimentos. Yo leía documentos, Buenavista 1810, se constituye,
La Asociación de Cafeteros, en su época de abonanza, se van a construir, gracias a esa asociación, puentes, se van a abrir algunas vías, listos. Pero entonces, ¿con qué se hacía eso? Con la cosecha, la siembra, la cosecha y la venta del café, en 1800. Y hoy, 2024, el buenavistense y muchas otras personas del occidente y de Colombia siembran el café, cosechan el café y venden el café. Nuestras prácticas agrícolas siguen siendo las mismas de hace 200 años. Pero el café no solamente se siembra, se cosecha y se vende. Se transforma dulces, tortas, cafés especiales. Es a lo que también tiene que apuntarle el campo hoy en día. Y más el campo colombiano. Un día podemos vivir del campo. Esa es la intención. Oiga, viejo, muchas gracias, hermano, por haber venido. Qué pena la iluminación, pero está en una casa campesina. Estamos aquí mirando cómo hacemos para arreglar este hermoso lote, hermano, y poder traer más personas que invitas. Si tienen la oportunidad de invitar aquí a hablar con alguien, ¿a quién invitaría? Écheme, ¿a quién invito yo? ¿A quién traigo un tinto con el profe de Buenavista? Si la gente piensa que yo soy bueno y de Buenavista, es porque no han hablado con el profe Carlos Guevara del proyecto Buenavista Ancestral. Orgullosamente en mi colegio como egresado, el José María Silva Salazar. El profe debería sentarse a hablar con el profe. Carlos Guevara entonces próximamente estará invitado acá en las gafas del profe, apenas vengamos y hablaremos con él un buen rato, pero tomando entonces acá en este mismo espacio un tinto, ¿no? Bueno, un poquito más, es que hoy no llovió, no íbamos a parar allá abajo, pero sí, la intención sería esa. Oiga, viejo, para cerrar, hermano, ¿cómo estás del corazón? No, el amor. La casa va a tener hijos. El amor. ¿Y qué está, hermano? Yo tengo un profesor en la universidad que se la pasa, pues, pareciera que estuviera fumando, ennifando, y nos pone siempre la canción de Ricardo Arjona, El Amor. Sí. Y dice, es que el amor es un acto de fe que vuela mentira. Es que el amor, sé que es que el amor, sí sé más. Le ha ido mal. Pero, sí, nos ha ido mal. Yo creo que me identifico mucho con él. El amor, yo lo he encontrado más en lo que hago. En volverle una vocación y en mi mamá. Por el momento ese ha sido el amor para mí. Pero si alguna chica ve el video y dice, ese cachetón quiero ir a visitarlo, me voy para Buenavista, acá lo la recibe. Bueno, mi corazón es grande, entonces con los brazos abiertos siempre. Oiga, hermano, muchas gracias, espero que podamos seguirnos hablando y sigamos explorando esta región. Tenemos un compromiso de darla a conocer y espero que nos vean muchos. De verdad que gracias por haber venido y es un pequeño programa con un gran, gran, gran alcance. Gracias a usted por la invitación y bueno, a todas las personas que vieron y siguieron esta entrevista. Muchas gracias.